Bienvenidos al canal, un saludo para todos. La verdad que no tenía pensado hacer este video hoy. La idea era hablar de los refuerzos que hizo Boca, justamente los que no jugaron, y comentar mis dudas sobre todos ellos, menos Gary Medel, que ya hablé de él, así que doy por sentado que ya, si quieren saber lo que pienso de él, vean el video que subí. Y si no lo quieren ver, bueno, les hago un resumen muy breve, basado en un concepto sobre lo que me preocupa de Gary Medel: la edad. Ya está, eso es todo. Con eso se ahorran ver esos 7, 8 minutos. Mejor les resumo ese video ahora en 10 segundos, básicamente. Pero antes de eso, antes de hablar de los jugadores y demás, tengo este tema para poder analizar, porque en el video que subí justamente hablando de los jugadores no inscriptos y demás, me dejaron dos comentarios muy interesantes, la verdad. No es por hacer cacería ni nada por el estilo, pero los voy a leer en este video y voy a mostrarlos para que podamos analizarlos juntos. Voy a tapar los nombres, por supuesto, porque no es mi intención exponer como tal. Además, los dos comentarios, dentro de todo, teniendo en cuenta el parámetro de los que comentan en este canal, son respetuosos. O hay un intento de ser más o menos respetuosos. Más que nada porque hay otros comentarios que son directamente a la yugular. Así que los comentarios que leí fueron, dentro de todo, educados, más o menos. Que son, aún encima, lo peor de todo, que son comentarios muy distintos, casi opuestos. Cuando lo leí no lo pude creer. Leí uno, dije, ah, bueno, ok. Bajé, vi el otro y dije, ah, no, acá tenemos un problema enorme. O también una oportunidad. No por nada estoy grabando, porque es algo bastante llamativo. Así que vamos a hacer un análisis no sociológico, porque para eso faltan unos años, pero sí creo que vale la pena dejar en claro ciertas posturas para que la gente entienda, más que nada. Antes que nada, yo quiero dejar otras cosas en claro. Porque en este canal he leído comentarios de todo tipo. Rara vez yo suelo eliminar comentarios, ocultarlos. Rara vez lo hago. Pero si ustedes se fijan en los videos y bajan, particularmente los temas más polémicos, van a ver que hay unos comentarios escritos con una saña, con un odio absoluto, que aparecen sobre todo cuando hablamos de temas políticos que están vinculados al fútbol. Que yo lo lamento, gente, pero en el fútbol hay política. Por no decir que en todos lados, pero particularmente en el fútbol tenemos varias conexiones. Y de hecho se vota, así que más político que eso, imposible. Yo sé que actualmente el gobierno confunde política con políticos, y que la gente también, pero bueno, lamentablemente para ellos la política está en casi todos los lugares. Así que bánquensela, yo no hice las reglas. Y justamente hablando de política, está la política de la vida también. Y yo una cosa que detesto en esta vida son los abusadores. Creo que por herencia familiar, básicamente, me ha quedado esa consigna de estar en contra de los abusadores y también de los abusados que se creen más que el resto, porque bueno, tienen, no sé, unas migajas más de pan o unas gotas más, y se creen más que los otros, lo cual en algunos casos es hasta peor. Detesto básicamente a los abusadores por una experiencia propia, además, y también por una cuestión de vida. No me gusta que una persona abuse de otro, que se beneficie de los otros, que saque crédito de lo que hacen los demás. No me gusta. Alguno me dirá, bienvenido al mundo real, capo. Sí, la verdad que sí, bienvenido al mundo real, es cierto, no lo niego. Ahora, una cosa es que yo reconozca y acepte vivir en un mundo así, y otra cosa es que me guste o esté de acuerdo. Son dos cosas diferentes. Si usted no lo entiende, el problema lo tiene usted, no yo. Yo soy bastante claro con lo que pienso. No me gustan, para decirlo de manera más poética y musical, los esclavos que se creen amos y los amos que juegan a ser esclavos. Particularmente los poderosos, que son los verdaderos amos de la Argentina,
que deben representar un 20-30% del país, más o menos, menos en realidad, pero bueno, entendamos que hablamos de todo tipo de abusadores, que son varios. Ahora, los esclavitos que se creen amos porque reciben un poco más de migas que el de al lado y nada más, y abusan de sus compañeros o se creen más que el resto, lamentablemente son la mayoría en este país. Casi un 70-80%, lamentablemente. Y estos últimos, bueno, son los problemáticos. Son los que siempre terminan sirviéndole en bandeja de plata su vida a los amos. Y en Boca esto también pasa. ¿Por qué lo comento? Porque está en todos lados. Y las elecciones son un lugar donde se puede ver lo peor del ser humano, que es justamente esto. Y en este canal he leído comentarios de todo tipo sobre Juan Román Riquelme, en donde se han metido con su persona, con su familia, con sus padres, con el secuestro del hermano, con sus hijos, a qué colegio van. Es lamentable lo que ha pasado en este canal, en los comentarios. Es lamentable. Y lo que pasa en otros espacios también, lo que se escribió en Twitter durante la campaña de Ibarra y Macri, no tuvo nombre lo asquerosos que fueron. Lo asquerosos que fueron. Y yo aclaro que no puedo estar en ese lado, no puedo estar. Ver a los amos ahí, poderosos y sus esbirros, que encima de vuelta son tan esclavos como yo. No se hagan los importantes, no se hagan los iluminados. Si hay algo en lo cual somos iguales, es justamente en esto. Esto de tener control de tu propio destino, de tu propia vida, es un chamuyo que le es muy útil al poder, pero muy útil. Así que relájense porque están en cualquier película, la mayoría. Ya con esto se dan cuenta de que hay espacios en los cuales no puedo estar, evidentemente, de los cuales no quiero saber nada y que me debo informar para poder saber en qué patio me estoy moviendo, en qué campo me desplazo únicamente. Pero no tengo ningún interés en entrar en esos lugares. Ahora, otra cosa que también está bueno aclarar es que yo soy bastante consecuente con la vida. Me gusta ver las causas y las consecuencias de cada acción. No ocurre algo porque sí, hay un porqué, hay una explicación, la mayoría del tiempo, sobre esa acción, valga la redundancia. A mí, por ejemplo, me gustaría que Macri se retire de la vida pública y se dedique a su vida privada. Tendría dos opciones, o hacerlo acá en la Argentina, que tiene hermosos lugares, por más que no lo sepa, o la segunda, irse al extranjero, pero me gustaría que Macri se aleje de la política nacional y la política del club. Me encantaría, porque no me gusta lo que hace, no me gusta lo que dice, no me gusta cómo es. Este sí que es un amo, ¿eh? Un peso muy alto en la Argentina. Que haya cierto expresidente independiente que lo haya convertido en meme, no deja de ser cierto. Este tipo es muy poderoso, es un pescado grande, una ballena prácticamente en este país. Por más que él se haga el... No, no, yo soy uno más del país. Sí. Dale, dejate de joder. Ahora, que a mí no me guste Macri no quiere decir que yo alabe al resto, porque ¿qué es ser consecuente? Ser consecuente es decir, y Macri fue presidente gracias a Cristina. Macri fue presidente por un gobierno malo de Cristina. Y después Alberto por un mal gobierno de Macri. Y por elección de Cristina. Y Milei hoy es presidente, ¿por qué? Por Alberto Fernández, por Mauricio Macri y por Cristina Fernández. Eso es ser una persona que analiza las causas y las consecuencias. Y no se queda únicamente con el árbol, con la foto esa de que Milei es presidente y bueno, ya está. No, yo no bardeo al que votó a Milei o al que no votó a Milei. Hay una explicación de fondo y bastante lógica, por cierto. Me preguntás a mí, ¿es normal que Milei sea presidente? Yo te digo, y sí, la verdad que sí. Veo a Alberto Fernández y su gobierno y digo, y sí, ¿cómo no va a ser presidente Milei? Veo a Cristina y sí, ¿cómo no va a ser presidente Macri? Y así también con Alberto. Es bastante claro lo que sucede. Más que nada porque hay gente que se dedica a explicar, a analizar de manera bastante ilustrada lo que ocurre en la Argentina. A ver, hay causas y consecuencias de casi todo. Bueno, buscalas. Y comportate de manera crítica. No tapes el sol con el dedo, porque no sirve. Que vos no veas el sol no quiere decir que no esté ahí.
Que vos no veas los problemas no quiere decir que no existan. Que vos no encuentres las causas y las consecuencias no quiere decir que no estén pasando o que no hayan pasado. Bueno, con ese criterio me manejo yo para todo en este canal. Para todo. Para hablar de Riquelme, de Macri, Andrés Ibarra, Angelici, Amial o quien sea. O quien sea. ¿Por qué hago esta enorme introducción? Que en realidad es explicar mi postura ante todo, ante la vida. Es bastante normal. Yo no hace falta que diga que soy kirchnerista o que soy macrista. No hace falta. Más allá de que quedó claro que no soy macrista. Y tampoco soy kirchnerista. Tampoco. Y no es importante eso. Lo que importa es el análisis que yo hago sobre lo que ocurre. Porque no soy un fanático yo de políticos y dirigentes en la Argentina. Son un desastre todos. Mirá lo que son los clubes, lo que es la economía, lo que es la sociedad, lo que son los barrios, las ciudades. Y vos mirás eso y decís, la verdad, ser fanático de dirigentes y políticos está complicado. En este país en particular está complicado. A lo que voy con todo esto es a leer los siguientes comentarios que me dejaron. Que son muy interesantes. Son dos comentarios, uno de ellos es bastante más extenso que el otro, pero resumen perfectamente lo que pasa en este canal. Son dos extremos de una cadena que se juntan y llegan a una conclusión, que es criticar el contenido. Lo cual me parece normal, porque explica lo que digo en este canal. Procedo a leer los comentarios. Voy a arrancar con el primero, que es el más extenso de los dos, así que vamos rápido con este comentario. Acá está, ya igual lo habrán leído porque lo fui colocando a lo largo del video. Riquelme y toda la gente del entorno dirigencial de Boca y de otros equipos saben de esto. Ya es una estupidez digna de un analfabeto lo que hizo. Pero ante tanto problema, sé que usted votó por Riquelme y su equipo. Lo dijo inclusive por descarte. Sé que me va a bañar cuando lea este comentario, pero así como se lo dijimos a Davo Genesis en su momento, si Boca no le gana Independiente del Valle en estas semanas y hace el ridículo como en 2016, o en el peor de los casos, si Boca se destruye en los próximos años, hasta descender como le pasó a River hace 15 años, o Independiente, todo ese tiempo, bueno, háganse cargo ustedes y no lloren sobre la leche derramada. Esto se venía a venir y ya vamos 4 años de malas decisiones y prácticas que destruyen el prestigio del club y nos hacen ver chicos ante River y los demás. Y no podemos justificar su error con que los Juegos Olímpicos son amateur, porque los Juegos Olímpicos igual son de importancia. Esos chicos de la sub-23 al final terminan jugando en la selección absoluta, ya sea antes o después. Más la participación de los 3 de la absoluta, y el valor de ese título es el mismo valor para un futbolista que para un corredor, un nadador, un luchador o una gimnasta. Bueno, la redacción está complicada, pero se entiende el mensaje claramente. Aún así, en el final, bueno, no entendí muy bien por qué comentó eso último, pero ya lo vamos a decir. Vamos a fondo con lo que quiso decir y, bueno, vamos a ir respondiendo, por supuesto. Para empezar, no voy a bañar el comentario porque hay comentarios peores en este canal que yo no he bañado. He eliminado muy poquitos comentarios. Particularmente aquellos que han pasado no una línea, sino 50 líneas. Y son, la verdad, denunciables. Así que no voy a bañar el comentario, de hecho lo estoy leyendo acá en el canal para todos. Espero que la persona que lo escribió no se ofenda, de hecho creo que ya ha escrito algunos comentarios antes y de hecho los ha escrito con bastante respeto, más o menos. Algunos un poquito más salidos, pero en general ha comentado casi siempre. Así que eso a mí no me afecta para nada. Después, lo de que voté por Riquelme. Bueno, esto es falso, yo no voté por Riquelme. Lo que sí es cierto es que yo manifesté una preferencia por Riquelme antes que por Ibarra y por Macri. Por una cuestión de pensamiento. Solo faltaría que yo no pueda decir lo que pienso. Acá nos hacemos los que hay libertad de expresión, pero a algunos no les gusta realmente. Solo faltaría que no pueda decir que me gusta más Riquelme o que prefiero a Riquelme antes que a Macri. A mí me dabas a elegir un candidato hace 8 años y yo prefería a Beraldi como presidente, antes que Amial o Angelici, porque sé quién es Amial y sé quién es Angelici. Amial, por ejemplo, fue presidente de Boca y debe haber sido capaz el peor presidente de lo que va del siglo.
hasta ahora. 2009, 2010 fueron años lamentables para Boca. Los animo a que busquen en internet e investiguen cómo le fue a Boca en 2009 y en 2010 a nivel nacional e internacional. Los animo. Para hacer las cortas, 2010-2011 Boca no jugó Copa Libertadores ni Sudamericana. Quedó fuera de todo. Para que vean lo mal que se hicieron las cosas a nivel local. Con un vestuario encima que estaba bastante quebrado. Y eso cambiar fue presidente únicamente porque el presidente, que era Pedro Pompillo, falleció. Y él asumió porque era el vice. Así que, en muy poquito tiempo, Amial demostró que para presidente no está. Ahora, bueno, Riquelme estaba con él. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo prefería que Veraldi fuera presidente. Porque realmente su proyecto me ilusionaba. Ahora, entre Riquelme, que era el candidato de verdad y el único candidato con chance de ganar, y Angelici o Macri, y bueno, sí, prefiero a Riquelme antes que a Angelici y a Macri. ¿Qué va a hacer? No sé por qué Riquelme eligió a Meal, pero evidentemente es una decisión que a mí me decepcionó bastante. Prefería que estuviera con Veraldi antes que con, bueno, el señor Meal, que sabemos perfectamente lo que ha hecho y lo impresentable que es como presidente, como vocero, como vice. Impresentable, básicamente, es a Meal. Ahora, el resto son delincuentes. A mí no me sirve que haya uno peor o mejor o menos malo, no, no. Ojalá fueran mejores, no son mejores, son peores. Lástima. Y con respecto a lo que hay que hacerse cargo, yo me hago cargo de lo que me corresponde. Ahora, yo no soy Riquelme, no soy Amial. Yo me hago cargo de lo que dije en su momento. Ahora, yo en cada video que hago sobre Riquelme, recalco sus errores. Díganme una vez que yo no haya dicho lo que no me gusta de Riquelme. En cada video dejo en claro las cosas que me gustan y las que no me gustan de Juan Román Riquelme como presidente, como dirigente y no como persona. Lo que sea como persona a mí no me interesa. No tengo por qué meterme ahí, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nadie. Yo hablo de Boca, que es lo que me importa a mí. No Riquelme, me importa Boca. Diferencia número uno con el resto. Que les importa demasiado Riquelme, incluso más que Boca. Aclaremos ese punto, por favor, porque me harta bastante cada vez que leo esto. Yo critico bastante la gestión Riquelme porque me importa el club. Porque lo que digo lo hago por Boca, no por Juan Román Riquelme. Entiéndase la diferencia. Después comenta lo de los Juegos Olímpicos y demás. A ver, los Juegos Olímpicos son un torneo amateur. Lo que yo dije en el video es que Boca ya sabía que iban a jugarse los Juegos Olímpicos y prestó a los jugadores de manera digna, si vos querés. O sea, yo no critico a Boca por los Juegos Olímpicos y tampoco lo justifico. Digo que Boca ya sabía que estos jugadores iban a ir a los Juegos Olímpicos. Por ende, es más irresponsable todavía que haya fallado con la inscripción de los refuerzos. Es por eso que yo lo comento, nada más. Ahora, después los Juegos Olímpicos son un torneo amateur. Sí, son un torneo amateur. Es un torneo para competir y para fomentar juveniles. Como lo es el Mundial Sub-20, Sub-17. Bueno, son para eso estos torneos. Para fomentar juveniles. Los torneos en serio, absolutos, son el Mundial y la Copa América. Lo demás son torneos juveniles. Es una realidad. Que hay que ganar los que los queremos ganar. Bueno, sí, pero el objetivo es fomentar a los juveniles. Hay una diferencia en los criterios. Y después el resto es el resto, el tenis, el remo, el vóley, por supuesto, el hockey, el handball. Ahora, acá hablamos de fútbol, no de esos deportes. Yo hablé de fútbol. Los otros deportes a lo suyo, y vamos a Argentina, por supuesto, pero acá hablo de fútbol, de Boca, y comento lo de los Juegos Olímpicos únicamente para explicarlo. Y para decir que Boca prestó a los jugadores, sabía que iba a prestarlos, y por eso el error de no inscribir a los jugadores que fichó es más grave todavía, porque ya sabía que esto iba a pasar con los juveniles de Boca. Nada más. Así que no entendí esa parte final. Bueno, vamos al segundo comentario, que este es aún peor y es más corto encima, así que imagínense. Este es el comentario opuesto. Obviamente el que comentó recién no es riquelmista, está claro. Ahora, el que viene ahora me dejó, yo lo leí y dije, nada, listo, acá hay un problema serio. Bueno, vamos a leerlo, que ya lo habrán visto, seguro. ¿Arrogancia y soberbia de esta dirigencia? Pará, flaco, pareces macrista.
Hay clubes que se quedan sin un 5 y ponen 12 palos de apuro. Otros directamente te compran un jugador y te presentan un comprobante trucho. Y otros te ponen una cervecería en el medio del club. En fin, puntos suspensivos. Me hizo acordar a Dorni con ese en fin. Bueno, acá directamente es una cuestión de criterios. ¿Arrogancia y soberbia? Sí. Esta dirigencia actual es arrogante y soberbia. Y no aprende de sus errores. Le cuesta mucho reconocerlos y asimilarlos. Es lo que hay. ¿Esto me hace macrista? Bueno, acabo de decir un montón de cosas de Macri. Básicamente respondí al comentario indirectamente durante 20 minutos, ya que llevo grabando el video. Creo que no hace falta decir mucho más. Lo último que dice la cervecería y demás, bueno, supongo que se refiere por el modelo comercial de ciertos clubes, como puede pasar con River o con Estudiantes. A ver, yo tengo una postura con esto. Para mí, todo lo que genere más plata para el club, bienvenido sea. Estoy en contra, muy en contra de las sociedades anónimas. Ahora, venta de camisetas, sponsoreo, museos, un patio de comidas, un shopping, lo que sea. Todo lo que beneficie al club y le genere más ingresos, para mí, bienvenido sea. Ampliar el estadio, por ejemplo, también. Entonces yo en ese punto no me hago mucha película. Para mí es bastante obvio lo que hay que hacer en el fútbol argentino, pero bueno, para otros no. Para otros es sociedad anónima o muerte. Y para otros es, no, bueno, clubes de barrio, populares y demás. Bueno, está bien. En el medio hay algo que es el cerebro y el sentido común. Ya está. En fin, son dos comentarios muy distintos, evidentemente. Claramente el que escribió esto es un antimacrista. Y el que escribió el primer comentario es un antirriquelmista. Y la verdad, señores, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy en el medio y me tengo que bancar esta estupidez y esta fiesta. Si estas dos personas han escrito estos comentarios tan distintos entre sí, y aún encima los dos critican el video, el canal, bueno, quiere decir que hemos cumplido con el propósito. Quiere decir que somos objetivos. Quiere decir que acá nadie va a poder acusarnos de macristas o riquelmistas. Nadie. El que nos acuse de eso, bueno, lo invito formalmente a que lea los comentarios. O que escriba algo y yo le voy a responder en un video como este. O por comentarios también. Bueno, esta fue mi opinión, bastante extensa, pero tengamos en cuenta que hacía falta aclarar todo el panorama. Y bueno, dada la ocasión y viendo los comentarios que había, creo que está bien que dure lo que duró, ya llevo 23 minutos y lo voy dejando acá. Simplemente una vez más aclaramos otra vez lo que es el canal, lo que es la postura y ya está. Postura ante la vida, no partidaria. Que los partidos adopten eslogan de la vida es tema de los partidos. Ahora, no culpemos a la vida porque los partidos se aprovechen de ella, por favor. Si no, estamos todos muertos. Nos veremos en el siguiente video, que va a ser sobre los refuerzos, ahora sí. Hasta el siguiente video.